Seguimos en la parte final del programa desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación. Las cuentas en Twitter, arroba efecto-financiero, y la de este servidor, arroba Fer Maldonado, número 15. Es tiempo de poner atención porque vienen las breves con Larisa Mendoza. Larisa, muy buenas noches, adelante. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Te escuchamos. Esta semana, la operadora de telefonía móvil virtual, Virgin Mobile, comenzó a operar en México usando la infraestructura de telefonía Movistar. Esta es la primera operadora de su tipo en el país desde que la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones le otorgara un permiso por 10 años para ingresar al mercado mexicano. En un principio contará con una red de distribuidores de chips y recarga en las principales ciudades del país, que gradualmente se irá ampliando. Esta incursión forma parte de los compromisos de la reforma de telecomunicaciones, entre los que se encuentran la mayor oferta de servicios y un marco regulatorio que permita mayores condiciones de competitividad. Como se lo comentábamos el domingo pasado, esta semana se confirmó el gran momento que viven las armadoras de autos asentadas en México. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA, informó que en mayo se produjeron 287 mil autos, de los cuales se enviaron al exterior 235 mil, y ambas cifras son un nuevo récord para la industria automotriz mexicana. Sin embargo, en la parte negativa del reporte, los mexicanos siguen sin mostrar muchas intenciones de querer comprarse un auto nuevo, ya que en todo 2014 se han vendido 416 mil unidades en el país, 0.5% menos que el año pasado, según las cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, AMDA. Sony presentó esta semana en la Expo de Entretenimiento Electrónica de Los Ángeles su nuevo dispositivo, el PlayStation TV, un gadget con mucho parecido físico y en cuanto a servicios al Apple TV, pero con la posibilidad de jugar títulos de PlayStation 4 de manera remota o cientos de juegos clásicos de consolas anteriores que se descargan de la nube. Su costo será de $99 y por 40 más incluirá un control, una memoria para expandir la capacidad y de Lego Mobile Video Game. Además de anuncios de nuevos títulos en cada marca, una de las notas más destacadas que se generaron en el llamado E3 fue la confirmación que Sony ha desplazado finalmente a Nintendo como el que más consolas vende a nivel mundial. Los datos más recientes señalan que desde su presentación se han comercializado 7.8 millones del PS4 frente a los 6.2 millones que la mítica marca japonesa ha vendido de su plataforma Wii U. El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva encendió la polémica en medios esta semana al intentar ensalzar a Brasil, tachando a México de ser una mentira como la gran novedad del siglo XXI. Quien es una de las figuras más sobresalientes del reciente despegue económico carioca, agregó que lo único que nuestro país hace mejor, ellos ya lo han hecho con Petrobras, una declaración que no cayó nada bien en la opinión pública. Al respecto, el presidente Enrique Peña Nieto evitó una confrontación diplomática. Se dijo respetuoso de la ruta y el camino que ha tomado Brasil. Seguro estoy que Brasil ha sido referente en los casos de éxito de las medidas adoptadas por otros países, matizó Peña Nieto. Aunque ciertamente no existe una rivalidad fuerte entre ambas naciones, vale la pena recordar que por sus características, ambos países se disputan la posibilidad de recibir capitales extranjeros que invierten en las naciones emergentes. Una situación que en el futuro hará que la comparación México-Brasil sea cada vez más frecuente. Hasta aquí las breves, Fernando. Buenas noches. Gracias, Larisa. El Mundial de Fútbol comenzó en medio de una intensa polémica sobre las medidas adoptadas por la presidencia de ese país y la pertinencia de tener en tierras brasileñas eventos de gran calado como la Copa del Mundo y en 2015 las Olimpiadas. Y al margen de este tipo de discusiones no podía faltar ese nuevo espacio público para el intercambio de ideas, el foro de la red social y su potencial en el nuevo mundo. Un ejemplo de ello es este grupo de astronautas que desde el espacio parecen sugerir a los participantes de la Copa del Mundo en Brasil cómo se juega el balón. Con esto me despido. Mi nombre es Fernando Maldonado. Gracias por su atención. Muy buenas noches.